Hola a todos. Obvio. Hola. Obvio, Bienvenidos a la última ronda de Liga de Multis de la LN, del Rancho o de LNA, yo no me acuerdo. Estoy con Lucas. Luca. Rosalino con mi gato. Hola, hola. Y Juanpi, comediante de stand-up. Aló. Aló. Y estoy con Bianca, mi amiguita, que también te hace videos en YouTube, o hacía videos en YouTube. Hacía. De libros. Y nada. Luca, corregime si estoy equivocado. Somos tan buenos que por más que perdamos, quedamos igual, ¿no? Sí, estamos re topeados. Estamos re adentro, así que nos tomamos justamente el lujo de buscar algo raro. Bueno, les estamos diciendo que en este momento Juan Salerno está jugando la final del... Ah, es más importante decir eso que el estado de salud de Ezequiel, ¿no? Mire, yo le voy a comentar acá a los de YouTube. Hay una sustancia. Ezequiel no solamente consumió esta sustancia, consumió otra sustancia. En este momento está consumiendo esta sustancia. Ustedes vieron el stand-up de Lucas Lauriente. Hay mucha sustancia en ese stand-up. Cuando en Bariloche sacaron la sustancia y él hizo una sustancia menos una sustancia. ¿Cuánta sustancia es? Cero sustancia. Cero sustancia. Y no creemos que lo saquen la sustancia. Oh, bueno, la cosa es, nada que ver a lo que estaba hablando recién, ¿no? Yo armé todo el equipo, vamos a ganar, vamos a... Dale, ¿qué? ¿Cuánto le falta acá? Dale. Mira, yo me pongo ese de nombre. Acá estos se ponen todos seudónimos como si fueran, o sea, Anonymous. No está acá porque justamente yo soy el que la que aceptó, pero este es mi compañero y estos son nuestros oponentes. Y se ponen seudónimos, no sé por qué. Yo di la cara. Yo di la cara, ¿okay? Yo me la banco. Bien, no importa, no importa, aguantó. Bueno, pero el chabón está hace como... Ahí está, por fin, Dan. Estamos todos Dan. Obviamente Luca va a mandar el combate porque yo no tendría capacidad de poder elegir bien cada lado. Pero nada, apenas terminemos este combate, ¿qué vamos a hacer, Bianca? Vamos a consumir toda clase de sustancias. En la pileta. En la pileta. Con música alta. Mucha música, va a venir una amiga que viene de un recital, entonces vamos a estar todos, pero ¿sabes qué? ¿Vieron? Ok, ya empezamos, ok. Ellos tienen a Blaziken, Scrafty, Dragonite, Diancie... Pará, ya arrancó esta cosa. Pará, tienen doble Dragonite, boludo. Son pelotudos. Perdón por decirlo en YouTube, pero son pelotudos. Tienen el mismo Pokémon de cada lado y no pueden hacer eso. O sea, ya nos están diciendo que de un lado no van a tener a Dragonite. Son pelotudos, disculpen, a los Street Fighters, pero son pelotudos. Tienen a Dragonite, a Amungus, iba a decir, boludo. Latias, Moltres y Ambipon de un lado. O sea, todo ese lado se muere de Moonblast, salvo por el Moltres, básicamente están diciendo. Luca, empezamos con ser ahora. Pará, vino, venimos, ¿qué onda lo del Dragonite, boludo? Pará, no trajeron a Serpeyor. O sea que Blastoise gana, como estábamos planeados. Serpeyor no hace una chota contra nosotros. Muy bien a ellos que no lo trajeron, pero nos facilitaron las cosas porque no mata nada. Así que, Luca, empezás con Blastoise. Sí, Blastoise. Blastoise era ahora. Yo atrás tengo a Charizard y a Nidoqueen, ¿verdad? No, ah, sí, es verdad, sí. El Ciso se queda en el back. Sí, boludo, pero a ver cómo me queda lo del Dragonite. Pará. En el peor de los casos, ellos que empiezan, Ambipon, Dragonite, y se bustean. En realidad, no. Porque tiramos Fake Out al Dragonite para romper el multiscale. Y el Ambipon no nos mata al Blastoise. Esto está... Mirá, tienen... Ok, admito que no trajeron un equipo muy débil a... Pará. Blaziken, Scrafty, Dragonite, Diancie de un lado. Blaziken, Scrafty, o sea, doble lucha. Dragonite, Diancie de un lado. O sea, todo eso no tiene Switch... no tiene Switch Aromatis. Escuchá la música, esta música es hermosa. Voy a subir el volumen, Pum 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 pum. Ok, no se escucha una chota, pero no importa. Yo escucho. Ok. Luca, estás conmigo, ¿no? Sí. Ambipon, Dragonite, Diancie, ok, no pasa una. No le tirás fake out a eso y. Fake out al Diancie y bustearte. Fake out al Diancie y bustearte. Fake out al Diancie y bustearte, ¿no? O sea, para... La otra es... Fake out al Ambipon. La otra es... Diancie out... Mega. ¿Cómo? Diancie es Mega. La otra es... Fake out al Ambipon. Fake out al Ambipon. Y también bustearte. Y sí que le iba a tirar Fake out al Diancie.
Es verdad, fake out a lápiz, ¿no? Yo porque no creo que sea Scarf. No es Scarf ni en pedo. Y si es Scarf, no importa. Porque tiene fake out antes y... No, pero igual no puede matar nada. No puede matar nada, creo. Tira Z, ya tiré Z a Celebre, igual tirar el fake out al Lápipo. Ok, yo tiro el Z, el fake out a Lápipo. Sí. Sí, pues no mata nada, acá no mata nada. Ok. Si sacan al Lianzi por alguna razón rara, me gustaría. Con lo cual, Blastoise gana. ¿Lianzi tiene T-Bolt o algo por el estilo? Gracias. No, tiene Moonblast y eso es lo mejor que tiene, Moonblast y coso. Diamond Storm o Power Gem. Pero sí, si tiramos Fake Out de Lami Pom, lo dejamos en rango después de Plasma Fist. Ni siquiera tenemos que tirar Close Combat, creo. Va a ser una banda. Juanpi, ya que estás, fíjate la de cuando le hace Plasma Fist a mi Pom. Oh, no puedo hacer tantas cosas, tío. O sea, si me recuerdo bien, hacía 85 máximo y con el Fake Out creo que le damos lo suficiente para matarlo después. El tema es que si no lo matamos... Plasma Fist hace 78 a 92. Ok, estamos... Ah, se rió. Mi amiga se rió por una carta y pensé que estaba riéndose de mi cálculo. No. Completamente recordado. Ok, 85 es el promedio que yo dije. 72 al 95. No, 75 al 92. Okay. 78 al 92, pero es el que vos quieres. Ok, no, eso es rango de plasma, bien. Creo. El Dayansi tiró Trick Room. Tiró Trick Room, boludo. O tiró Roar o algo por el estilo. No tiene Roar. No aprende Roar. Tiró ¿cómo van a jugar Trick Room con ese equipo, boludo? Tiró Trick Room. No trajo a Stilitz. No trajo nada para Trick Room. No trajo nada para Trick Room. Tiró... No, es una chota esto. Ok, se muere de Hydro Pump. Juanpi, vos tenés las calculadoras, ¿no? Sí. Bueno, calculás si Plasma Fist llega a matar a Pipo. Me parece que sí. Ya lo calculás. Ya te dije, pelotudo. Sí, lo va a llegar a matar, salvo que tengamos mucha mala suerte. O sea, Hydro Pump a Dayansi, si conecta, lo mata y... Plasma Fist, ¿o no? No hay nada que pensar acá. Ahora, ¿no le puedes tirar Plasma? Bueno, ya fue, ya jugaste. O sea, vos tenés que sí o sí tirar de Plasma Fist al Dayansi. No, vos sos seco, eso. Porque si me tiran Moonblast... Estás en cualquiera. No, estoy bien, sí, boludo. Estoy bien. Blastoise de tirar... Vos sos el ser ahora. Yo ya sé que soy el ser ahora, boludo, pero... Digo... Tenés que matar sí o sí al Dayansi porque si no me mata a mí con Moonblast. Está bien, sí. Ok, yo le tiro entonces. Pero Plasma Fist llega. Sí, suponemos que sí. Yo le tiro. ¿Esos 20%? ¿Qué decís? ¿Esos 20%? Porque... Para mí, esos 20%. Bueno, entonces debería llegar. Le tiro Hydro Pump al Dayansi, fue. Es algo que tenemos mucha buena suerte. Vos no tenés opción. Vos tenés que matar a ese Dayansi. Yo tengo que matar al Ambipom. Bueno, le tiro Plasma Fist entonces. Porque si entra el Gol. ¿Trajo Golisopom? No. O sea que el Z lo tengo al pedo. Yo voy a tirar el Z en cualquier momento, boludo. Yo tengo ganas de matar a alguien. Podés usarlo para matar a alguien. Hace 6 semanas que tengo que usar Z ahora con Z. Esta es la única oportunidad que vi. Lo voy a tirar en cualquier momento, boludo. Tiráselo a Blastoise. No, Blastoise gana, boludo. O sea, ¿quiere que nos maten a nuestro propio Pokémon, boludo? ¡Está en pedo! Che, le hicimos la otra vez y nos salió re bien. Pero está bastante justificado ahí. Ok. Sí, está empezando un montón porque no tienen manera de parar esto. Ok, ¿quién se muere? No, puede ser bueno, Latias. Latias vale. Se muere de Throat Chop más Hydro Pump. ¿Listo? Mirá cómo misionamos. Se muere. ¡Se muere, papá! No me evolucionaron, igual. ¿Qué onda? No era mega. ¿Y para bancar el golpe? Blastoise se lleva un KO, perfecto. Que bancar, no era mega su Dayansi. Sí, pero no lo mega evolucionaron justamente para ver si se podían bancar el. ¿Eso es un crítico? No, eso es Latias ofensivo, boludo. Eso se muere. Eso es Latias recontra ofensivo. A ver, Latias. ¿Pero eso hizo cuánto? ¿35%? No puede sacar 35%, pero bueno, si quieres decir 35%. Eso es 35%, o sea, no estoy suficientemente en pedo. Bueno, tipo 34,8 puede ser, pero 35%. Eso es 35%, boludo. O sea, somos igual no lo matamos de Throat Chop. Ok. ¿Yo qué tengo? Yo puedo meter a Tornadus y tirar Raindance. ¿Le tiras Ice Beam al Latias o protejo? Yo creo que tirás Ice Beam al Latias. Y yo no protege el Fake Out.
Sí, va. No, me parece que no. O sea, si son Z. No va a tirar Fake Out Tailwind acá. Si son Z Latias, no nos matan. Y segundo, que con Tornadus más ataque de Blastoise matamos a Latias en siguiente turno. No, pero no tiran Fake Out Tailwind ellos acá. Sí, pero eso, por eso tengo que sacar a Zed ahora y meter a Blastoise. Bueno, entonces tirar a Icewind y meter a Tornadus. Eso, justamente. Tirar Ice Beam a Latias. Y si ya hacer ahora por Tornadus. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Lo hago? Bueno, le tiro Moonblast, le tiro Ice Beam a Latias. Sí, sí. Eso me parece. O sea, por el daño que hizo Plasma Fist, eso es Latias ofensivo. Y de Ice Beam se debería morir. Con lo cual ellos deberían tirarle Fake Out al Blastoise. Y si es Z. ¿Por qué no tiró Fake Out? No tiraron Fake Out, ok, tienen ganas de suicidar a Latias. Se murió. Se murió Latias, ok. Justamente tenían ganas de suicidar a Latias. Boludo, son más malos Substitute Scrafty con Leftovers, ok. O sea que. Tiramos, ese es Focus Punch. O sea que tiramos. Podemos tirar Ice Beam y. Skydrop. Y Skydrop. Es más rápido. Sí. Que el. ¿Qué carajo tiró Substitute? Scrafty, sí, somos más rápidos. Pero yo digo tipo Blastoise es más rápido que Tornado, sí. Ok, pará. Si ellos ahora tiran Last Resort. No pueden tirar Last Resort. ¿Con qué, boludo? ¿Qué está flasheando? Z Last Resort como mucho. Nos tira el Libby. Bueno, pero igualmente. El Z Divi nos tira. Si tiene Z Last Resort, tiene Last Resort, con lo cual va a pegar 200, creo que. Pero no pueden tirar Last Resort, boludo. Sí, pues. Z Last Resort, sí. Ah, Z sí. Z sí. Pará. Para hacer Scrafty, boludo. Estaba pensando no que sé Scrafty. Que está flasheando, boludo. Sí, estoy flasheando, perdón. Perdón a los espectadores. Uy, ese, boludo. Para ustedes, ¿qué dicen? Ambipom se muere de un Hydro Pump. Sí, pero no puede tirar Fake Out acá. Entonces, para, tiramos entonces Rain Dance. Porque con eso pero nos curamos. Va a tirar. Yo no puedo proteger porque para mí acá tira Focus Punch. Bueno, protegete y tira no creo Rain Dance. Ah, puede ser Focus Punch. Puede ser Dragon Dance con Motsi. ¿No tiramos taunt al substitute? Atraviesa. Me intimidó eso. ¿Qué importa si te intimidó? Estoy con batería baja. Entonces no es Moxie, si me intimidó no es Moxie. Le tiro taunt al Scrafty y traigo el cargador. No podés tauntear a Scrafty porque es Dark ese. Ah, es verdad, no puedo. Tira Rain. Tira Rain. Nos curamos, ok. Creo que el cargador lo traje acá. Banken, ok, Fake Out. Sí, al torneo, suena recontra. Oh, eso es Line 4, boludo. Focus Punch, ok, no fue. Fue. Ok, mata un cachito, yo voy a buscar la consola. Es el cargador, tío. Hombre, fíjate cuánto me hace Focus Punch. Ah, Blastoise, okay. Saca más uno de defensa. Igual bancaba, boludo, acá tiramos para mí. ¿Cómo se llama ese ataque? Focus Punch. Focus Punch. 50%. ¿De matarnos? No, 50% no te hace. Ah. Qué triste, boludo. El Puedes tirar Ice Beam y Skydrop si no de último. Ah, ¿cuánto me queda de tiempo? Mucho, 50 segundos. Perfecto, entonces. Tirá a Ice Beam y Skydrop por último. Bueno, dale, ya fue. Hydro Pump mata a Amipom, creo. No sé si hay bien. Fíjate, calculaste, Fampi, si. No, Ice Beam es Scrafty, digo, para romperle el sub y poder levantarlo. Ok. Bueno, Ice Beam y Skydrop. Skydrop para el Scrafty. Lo que tengo que haber hecho es proteger y tirar Fake Out, ¿no? ¿Controladora? ¿Para no? No, doy. Ese. Ahí está bien, ¿no? Ese. Apretá Skydrop para el. ¿Al qué? ¿Al Scrafty? Skydrop. Al Skydrop. Al Scrafty. Okay. Perfecto. Se muere Amipom, por favor. Ah, no, el Substitute. No, boludo. Sí, lo estamos rompiendo.
¿Por qué no rompes esa actitud? Para poder levantarlo, boludo. O si a mí pones más rápido que tornillo, tiene sentido. No sé por qué es Lifeform. Yo hubiera usado Z, boludo. Igual lo saca 50%, Goku Punch. No, no. Psycap, Psycap. Bien, bien, Juan, bien, bien. Mío, Juan. Arre. ¿Desde cuándo hizo Juan? Bien, Juan. Bien, Juan, boludo, ¿qué? No tenía nada que ver. Che, le tiro. O sea, si el Scrappy solamente tiene Focus Punch, acá no puede atacar. Le tiro Hydro Bomb al. Al Moltres, ah, sí. Luca le tira Hydro Bomb al Moltres. Sí. Acá no. Ok, yo no puedo hacer nada, o sea, tengo que tirar Hydro Bomb, así que no pasa nada. Le tiro. ¿Qué hago? Hydro Bomb. Hydro Bomb al Moltres, sí. Hydro Bomb. Si quieres arriesgarte al Scrappy, pero. Me parece que no está. No, boludo, si no podemos atacarlo al Scrappy. Cada día después. Bueno, sí, eso es verdad. Ok, se murió. Se murió. ¿A qué sash hizo? Mira cómo es el tercero de Blastoise. El tercero. No sé qué tiró Scrafty. Vamos a ver. Ojalá haya tirado Snarl. Knockoff. Ok. Nos sacó la Dump. ¿Tiro Dump ahora, boludo? Ya matamos. Bueno. Pero. No, porque entra con Ambipom y te va a tirar Fake Out. Entonces, oh, Protexer ahora. ¿Protexer ahora? ¿Y qué tenés si no? Tengo a Aromatis y tiro. Puedo tirar Heal Pulse. Puedo tirar Hydro Pop para Ambipom y. No, Ice no, Beam. No, Protect no, ¿por qué será ahora? Protect y Aromatis. Yo tiro Aromatis y mata Crafty después. Con Ice Beam matamos a Ambipom y después tiramos Heal Pulse. O tiramos Moongrass. Dale, protege Aromatis. Protege Aromatis, ok. Sí. ¿Qué querés? ¿Matar los 6 con Blastoise, boludo? Obvio. Sí. Yo ya protegí. O sea, justamente armé esto para que Luca pueda gozar de Luca de Blastoise y Celebrate. Qué ojete, okay. Como no Salerno. Lo hackeó igual el otro. Le conectó otro Sleep Powder. Pará. No sé, ¿esto nos activa la Berry? No, ni en pedo. Eso es rango de Ice Beam. Che, Ice Beam Moonblast, ¿o no? Sí, Ice Beam Moonblast. Ice Beam Moonblast, no hay otra. Sí, Focus Punch nos saca 50%. Nos cagamos de risa. No, sí, se canta. ¿No puedo tirar Heal Pulse? No, ¿para qué, boludo? Para no morirnos después, boludo. No, mata nada. Pará. Me parece que Heal Pulse a largo plazo. Sí, sí, sí. Está bien Heal Pulse, porque no nos va a matar nunca el Aromatis. Claro, el Scrafty nunca nos mata a Blastoise tampoco. O sea, no mata nada. Y si después el siguiente turno. Está bien lo que hice ese. Porque con Blastoise rompemos el Substitute y después con Moonblast lo tenemos que matar. Aparte. Ice Beam, Ambipom y Heal Pulse. Heal Pulse, sí. O sea, creo que el Ambipom está en rango de morirse, ¿verdad? Está bien, no pasa nada, no nos saca. Que tire Focus Punch, no nos mata, creo, eso. Aparte, vos tirás el Heal Pulse antes. No nos saca nada, boludo. Aparte, o sea, Focus cuarto. Cuarto. Nos saca 50% ese Focus Punch, el Blastoise. ¿La llave, Bianca? ¿Dónde está la llave? Ahora me están preguntando por la llave. ¿Cuánto nos hizo, boludo? Menos de 50%. ¿Menos de 50, en serio? Sí. Estoy buscando la llave, boludo. Edimumblast. Ah, le queda todo ese lado. Sí. Todo, dos bichos. Y dale, sí. Edimumblast. ¿Blast mató a los cuatro? Te van a decir, ok. Quizás ya te lo mando ahora. Yo les digo, chico, no. Pará. Vení, Bianca. Sí, estoy. Tenés que poner fight. ¿Viste donde dice fight? Sí. Apreta ahí. ¿Con el táctil? Quieras, sí. ¿Cómo llego ahí? Apretá con el táctil. Apretá la pantalla. Ahí está. Tirá el de arriba de todo, ¿viste que dice Moonblast? Sí. Apretá ese. Despacito. Y ahora apretá ahí, donde está marcado, donde dice Crafty. Listo. Vamos. Vamos, Bianca. Bianca se llevó un KO. No sé qué es eso.
tiró Bulica, que se crafte, ¿qué onda? Para, no puedes, no, si tira Protect no puedes tirar Trick Room. Usted tiene que ver a Bianca. Juanpi. ¿Qué? ¿Vos decís que el Lazy quien tira Protect? Sí, tirá Trick Room. Vos tira Hydro Pump y Bianca. Sí. Bianca. Fight otra vez. Apretá donde dice Fight. Sí. Sí, pero ahora apretá, tenés que apretar el de abajo de todo que dice Trick Room. Sí. Y apretá ahí, no importa dónde apretes el hombre. ¿Pero qué aprieto ahora? En cualquier lugar, cualquiera de los cuatro lugares, es lo mismo. Bueno. Ay. Ganamos 6-0, no nos mataron a nada. Para, Pom, y Sergio Hydro Pump. No, acá tirás Ice Beam, mi coso. No, After You y Hydro Pump, igual. No, si es Sash, boludo. ¿Vos decís que es Sash? No creo. Puede ser Sash. No, ni en pedo. Tirás a Ice Beam y Moonblast, llegamos a matarlo, ¿no? Ay, fíjate cuánto le hace a Ice Beam. Che, boludo, ¿de verdad vamos a hacer un 6-0? ¿De verdad vamos a hacer un 6-0? ¿No mataron ni un bicho de nuestro? ¿No mataron ni un solo Pokémon nuestro? Ice Beam, no, hace 25%. No, tirás no. Hydro Pump. No hay ninguna duda que tirás Hydro Pump. Bueno, Hydro Pump y Moonblast. Moonblast, estamos en Trick Room. Estamos en Trick Room ese. Sí, Moonblast. Pero no puedo tirar After You, Hydro Pump. No, ¿y si es Sash? No, si es Sash no mata nada. Pará, iba... ¡boludo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Boludo! ¡Iba a retirarme! ¡Perdí a boludo! Che, tira After You entonces. Si es Sash no mata nada. No, tira Moonblast, tira Moonblast. Tira Moonblast. Tira Moonblast. ¿Tiene un Speed Boost encima? Sí. ¡Ah! Por eso tiramos Trick Room, boludo. ¡Joya! Entonces matamos... O sea, a ver. Si conectamos, sí. Mirá ese chug hit que dio, boludo. Boludo, 6-0. Boludo, por favor. Me tienen. Boludo, 6-0. No mataron ni un solo Pokémon nuestro. Bien. Soy igual todo fue gracias. Fue gracias a Bianca. Quiero que admitan. Fue todo gracias a Bianca. Chicos. Escuchen, ganamos y Salerno ganó el IC, chicos. Salerno ganó, ganó, no, pará, ganó el IC. ¿Ganó el Internacional, boludo? Ganó. ¿Ganó el serio? ¡Uy, boludo! ¡Qué capo! O sea, ya era hora, o sea, ya estuvo pechando bastante para ser argentino, ¿viste? Pero, o sea, ¿ganó? ¿Ganó en serio? ¿Le ganó? Sí, ganó. ¿Le ganó a...? Ya le forfeteó. ¿Le forfeteó el otro? Joya. O sea, nosotros estamos primeros después de esto. No mataron nada. Luca, gracias a quién, no me acuerdo de quién, gracias a quién. ¿Qué? Gracias a quién ganamos, no puedo escuchar. A Bianca. Es verdad. Pero ¿quién armó todo esto? Quiero que lo digan. No sé, el corazón del equipo. A mí se me ocurrió Blasto y Zeta Celebre, así que lo gané yo al match. Lo gané yo al match porque se me ocurrió Blasto. Se volvió a cargar. Estoy en pedo. Bueno. Estoy para recargarme. ¿Quién armó todo esto, por favor? ¿Quién armó? Digan. Blasto y Zeta Celebre. Bueno, chao. Listo. Chao, cortá el video. Chao.